decirle a ver si tú me vas a dar un impacto. Bueno, y ahora dele select en... ¿En qué? En un test item, un día. Ajá, quiere decir que vamos a ingresar el tiempo, la fecha de datos. Damos select. ¿Me parece ahora? La hora que está parpadeando, son las 12. Cuando empieza a parpadear ahí deben ingresarle caracteres. Ustedes pueden ingresar con los alfanuméricos, que son esta parte de aquí, o con los mismos de desplazamiento. Así que vamos a ajustar el tiempo. ¿Qué hora tenemos? La hora que tiene. ¿La hora que tiene? Por supuesto. 12:45. Una pregunta, ¿qué pasaría en el horario de la montaña que hacerlo nosotros manualmente? De preferencia hay que checar si cambia. Se supone que si lo programan por reloj astronómico lo va a hacer. Pero como estamos en la programación simple, es necesario checarlo. Porque normalmente no vas a ver esa diferenciación de tiempo, como los celulares. ¿Y si no nosotros se la adelantamos? Exactamente. Sería meterse esa opción y configurar la hora. Le adelantamos la hora.